Vale. Estamos grabando, ¿eh? Supuestamente. Espera, ¿se está grabando esto? Sí, se está grabando, se está grabando. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a Creativeverse. El juego, un juego que tenía muchas ganas de grabar hace mucho tiempo, tuvo vlogs. ¿No hay una forma de poner esto en español? Gameplay, audio, good low, shadows, quiero yo. Cualidad buena. Esto es lo que tengo por defecto yo, así que no pregunten. Le bajé, eso sí, un poquito de sonido al juego para los que quieran grabar. Esta es el coso de la configuración en volumen que tengo, por si esto quedó bien o algo por el estilo. Adventures, Worlds Online. Vamos a customizar nuestro personaje primero. Este es un juego que quise grabar muchas veces. Tengo la pantalla más chica, parece ser. Vamos a empezar por esto, el guantelete. Que tenemos el guantelete este. Veamos esto. Sí, ya sé, no entra todo. El arma no puedo customizar, qué raro. Esto no puedo customizar. Esto no puedo. ¿Se ve que podré customizar esto? No. La cara sí. Brazos. O sea, este va a ser mi personaje por defecto. Ah, no. Customice. Vale. Basic. Puedo ser o mujer o hombre. La cabeza. No quiero. Bueno, este. Este, medio chinito. El pelo, el estilo de pelo. Ah. A lo mohicano. Así está bien. Pero por ahí esta cara con este pelo no, tal vez. Esta cara sí, como que la que es más angular, ¿no? Quiero ver una cosa porque. Tiene que haber una forma de. Profile, settings. Lo tengo en 1024x760. Y es la que me recomiendan. Ostras, porque creo que no veo lo de los bordes del juego, ¿eh? Bueno, sigamos con esto. Basic Head, aquí está. Supongo que este es el color del pelo. No, este es el color de la piel. Vale, vamos a buscar un color así medio normal. Steve de Minecraft. ¿Rojo? No, pitufo. ¿Verde? No. Blanco tampoco. Tal vez estoy entre. No, este no. Este. Uno que se parezca medio a mí, pero yo soy demasiado blanco. Creo que un tono arriba mejor. El color del pelo, rojo. Rojo. Como el canal, a ver, como el canal. ¿Hay uno como el canal? ¿No hay uno como el canal? No, no hay uno como el canal. O sí, al fondo, no. Uno de estos rojos sería como el canal, ¿no? Sí, este puede parecer. ¿Este? Este. ¿Y color de qué es esto? Este es el color de los ojos. El color de los ojos vamos a ponérselo. Verde. No, violeta. Ahí está, perfecto. Down. Y aquí esto dice: Select items and net to be unlocked. Vale, esto se ve que será para después. ¿Y cómo empezamos a jugar? Porque esta es la duda que tengo. Words. Uff. Vamos a hacer un mundo nuestro. Ah, Carno Inferno World. Este es uno que me creé yo. Vamos a quitarlo. Porque era uno que tuve hace mucho tiempo. Y ya no lo quiero. ¿Cómo hago para quitarlo? Are you sure to want reset Carno Inferno World? Yes, sí. Vale. Create a new world. Vamos a crear uno nuevo. Desde el principio vamos, sí, perfecto, desde el principio. Este video no sé cuánto durará. Upgrade Pro. Vale. ¿Por qué no me deja? Ah, que solo puedo uno, vale. Entonces vamos a este. Dice que están las cosas desde el principio en este. Vale, le damos apply. No sé qué será lo de Pro, no tengo ni idea, pero estamos entrando. Este juego es más o menos una copia más. A flicker in the darkness.
¿Cojones es el pecho? No, ah, vale. And from that spark, la chispa final, came the creators. Vienen los creadores. Disculpen the por creators todo became masters of imagination. Los creadores son maestros their de la imaginación. Creations filled the universe. Their power growing ever greater. But suddenly, they disappeared. Pero un día ellos desaparecieron. A mystery yet to be solved. Vale, para que lo, quienes no lo... The creators are gone now. All that remains is the tiniest spark. A flicker in the darkness. Only you can relight the spark. Are you a creator? Vale, no traigo cámara porque no estoy peinado, tengo que ir a cortarme el pelo, tengo que afeitarme un montón de cosas. Ahí está, bienvenidos al primer episodio de Creativerse. Esto que se parece muchísimo a Minecraft. Tengo F5 aquí, ¿no? ¿Cómo me veo a mí mismo? El tema, mira el cerdito. Este es un juego creado por... ¿Qué es esto? Ah, vale, esto me lo quedo yo, esto es mío. Este es un juego parecido a Minecraft, ¿vale? No tengo idea de qué hacer, yo empecé a jugar este juego hace mucho tiempo, pero como no tenía las cosas necesarias... Vale, a la E es el inventario nuestro, ¿vale? Va, ¿qué es esto? Vale, craft. Tengo crafteos. Esto es más o menos como el... Obsidian chestplate. ¿Qué es esto? Explore. Vale. Ah, y yo me crafteo estas cosas. ¿Y qué es esto? Leather and quartz. Me gustaría poner esto en español. ¿No hay una forma de game settings? No te dice... No te da una posibilidad de ponerlo en español. El audio de la pantalla de inicio estaba muy elevado, ¿saben? Bueno, el tema... con esto pueden venir otros jugadores a mi mundo, creo yo. Creo que era así. Es un juego... Ese bicho es malo, creo. ¿Es malo? ¿Es malo? Creo que es malo. ¿Le doy? ¿Son malos ustedes? No, son buenos, son buenos. No tengo arma, lo cual me preocupa. Puedo cambiar las cosas del inventario. Le doy al tab. Al tab. ¿Cuál es el tab? ¿Tab es esto? No, esto es tab. Exacto, con esto cambio el arma principal, que tengo un palo. Bienvenido a la jungla. Presente, press X to quest and collect wards. X. Ok, welcome to the jungle. Las misiones están a la X, ¿vale? Select a codex entry to inspect. Welcome, your personal touchstone is an amazing device. You can return to your touchstone from anywhere in the world. Vale, esto es un teletransportador, la touchstone. Vale, acabo de completar la primera misión. Mushroom por error y welcome to the jungle. Ahora tenemos que ir a la misión que se llama Mushroom por error. O sea, champiñón por error, survival... About balance, get damage. Sobrevivir balanceando entre el damage, tomar damage y comer mushroom. Select to weapon con tab. Vale. Tenemos nuestra arma principal, pero con esto, cuando uno selecciona el arma, no puede quitar bloques. Es un juego muy parecido a Minecraft este. Aquí tenemos la cosa esta. Y este, el... ¿Cómo se dice? Esto de aquí que tengo en el 1... Es la touchstone, que creo que si nosotros morimos, reaparecemos en ella.
Creo que vamos a empezar el mundo con nuestra Touchstone. Vamos al tab otra vez, que era esto, y vamos a cambiar al guantelete y vamos a primero tomar unos bloques de madera. Con esos bloques de madera vamos a hacernos unos bloques... Ah, esto debe de ser lo de los champis, ¿no? No, quiero esto. Touchstone setting, back. Vale, vamos a llevar... Uy, me llevé tierra. Pues me llevo la tierra un poquito. Vale, vamos a quitar un poquito del árbol. Esto es como... Estos son como árboles cuádruples de Minecraft. Sé que esto era necesario para algo. Los árboles que estaban con... Discover Moss. Ahí pueden... Me acuerdo que eran necesarios para algo los... El moss este con los árboles, ¿vale? Pero no me acuerdo para qué. Tengo que colectar mushroom. Y vamos a ir sacando todo esto. Y vámonos a quedar totalmente con este árbol, ¿vale? Lo voy a empezar como si fuese un Minecraft. La música está muy alta, me parece a mí. Game setting, audio, music. Vamos a ponerlo así. Porque no sé qué tan fuerte se va a escuchar mi voz. Porque estuve tocando cosas de la configuración hasta hace poco. Que me daba volantazos de audio y cosas por el estilo. No sé cómo serán los árboles en este juego, si son parecidos al Minecraft. Por cierto, ya pude solucionar el temita del Minecraft, que en el video de que van a tener mañana de Trove vamos a modificar. Voy a cambiar el canal de mi Minecraft a un canal de videos de mundo abierto. Voy a empezar a emitir directos en Twitch. Lo más posible es que lo empiece a hacer a partir de hoy a la noche o mañana, donde se partirá la radio, y a partir de la radio vamos a tomar los videos y vamos a subirlos a YouTube. Vale, necesito primero agarrar mushrooms. Tengo un mushroom de 5. Vamos a agarrar todos estos, y creo que son los 5 mushrooms que me piden. Aquí deben de haber biomas, como en el Minecraft. Y vamos a tratar de completar todas las misiones, hacernos lo que se pueda, una casita donde se pueda. Mira, eso es un bioma de... ¿No puedo hacer zoom? Bueno, ahí hay un bioma de arcilla, lo que sería arcilla en Minecraft. ¿Las hojas no se caen? Ostras. Pues qué fail, ¿no? Bueno, tengo semillas. Por cierto, tengo semillas. Dijimos que el inventario era a la E. Aquí tengo mi inventario. Tengo blueprints. Ostras. ¿Qué puedo hacerme? ¿Una choza? Pero claro, no sé si tengo directo. Se necesita con 326 bloques. Dead Cornerstone. ¡Ostras! Lo tengo... O sea, ¿qué es esto? Complete note. Vale. Blueprints. Bug. Craft. Puedo craftear un Advanced Wealth and Potion y un Health Generation. Y antorchas. Moss Torch. Antorchas de... ¡Ah, amigo mío! 45 puedo hacer una. A ver, craftear 8. ¿O puedo, no puedo craftear menos? Como tal, no. Craftear 8. 8 antorchas. Más. Tengo antorchas. Vale. Y esto dice que está en la bag. Pero no está en mi bag. O sea, ¿dónde están las antorchas que crafteé? Aquí no, no. Build Tinker Bug. ¿Por qué no puedo verlas? Acá están las antorchas que crafteé. O sea, solo tengo este espacio pequeño en el inventario. Parece que sí, por el momento. Mapa. Tengo un mapa. ¡Lol! ¡Es enorme! ¡El mundo que tengo es enorme! No. No, cancel. ¿Qué es esto? No, cancel. Creo que cualquiera puede entrar a mi mundo. Codex. ¿Cómo vuelvo aquí? No. Vale. No. No, cancel. Quiero desclaimear. Un lock. Vale. Vale, aquí estoy yo. Cancel. Un lock. No.
No, no, cancel. Ahí está, aquí estoy yo, uf. Por el momento, no sé cómo acceder a mi bag. Eso es lo de los blueprints. Esta es mi bag, o sea, yo puedo mover cosas. Sí, puedo mover cosas aquí. Es que se ve que se pasa directamente aquí. Vale. Entendiendo. Vale, voy a darle al tab y me dice que le pegue a uno de estos bichos. Así que voy a pegarle. No sé dónde está la comida, pero sí sé dónde está la estamina. A ver. Pimba, 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 pimba. Que me está pegando un cerdo. Me está matando un cerdo. Uy. Uy, me deja cosas. Vale, the call. Vale. Conseguí cosas que conozco y descubrí Crystal Shards. Vale, y ahora tengo que comerme un mushroom. Y paso a la primera misión. Me acabo de comer un mushroom. Vale. Y se recupera mi salud. Y tengo algo que no sé qué es. Complete. Me acaban de dar un montón de cosas. Un Latter Armor Wards. Y me dieron entonces ahora un Armor Ward. Vale. Vale, y si me lo quito, ¿qué es esto? O sea, esto no se me... Sí, en plan no se ve lo que tengo puesto. Vale, palo, espada, perfecto. Y costumes. Oh, guay. Vale, y tengo 200 de oro. Acabo de verlo recién en la cosa. Vamos a matar un par de cerditos más. Porque creo que me dan comida. Cerdos amarillos, ¿saben? A ver, toma, 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 toma. Con la espada lo mataré más fácil. Creo que me acabo de comer 5 champiñones mientras estaba peleando. Le doy clic derecho y me da dos huesos y cuero. Y ahora me dice craft a wood walls in a decorative category y place wood wall blocks. Y creo que me dicen que me haga la casa. Así que vamos a buscar un lugar para hacer la casa. Para empezar a hacer nuestra primera casa. Y no sé cuál puede ser. Estos mushrooms son distintos a los anteriores. ¡Ostras! Vale. ¿Podría hacerme la casa bajo tierra y pasar un poco de esta tontería? O explorar un poco. Porque sé que estas son como las zonas más... Como decir, más entretenidas, no, más simples del juego, donde uno spawnea, o sea, las menos peligrosas. No sé bien cómo funciona el juego, ¿vale? Pero sé que estas criaturas no son solo las que están en el mundo. Que puedo ir buscando y encontrando cosas por el mundo. Tengo un montón de cosas en el inventario, me gustaría meterlas en un cofre, ¿saben? Ahí hay piedras, sé que también se pueden conseguir minerales. Así que como es el primer mundo que tengo, es un poco intuitivo. Perdonen si me paro, pero como todo es medio nuevo, sé que jugué una vez este juego, ¿vale? Pero como todo es medio nuevo para mí, tengo miedo de liarla en qué leches. Yo vi unas explosiones ahí, ¿no? Eso es un panal de abejas. Voy a por el panal de abejas. Acabo de ver unas explosiones ahí, ¿no? Me dicen si... Ahí tengo como el oxígeno. ¿Ven el oxígeno? Ahí en la parte inferior. ¿Cómo hago para nadar hacia abajo? Vale, no me deja... No me deja sumergirme. A priori. Bueno, esto es bien raro. Se ve que necesitaría algo para nadar o cosas por el estilo. Panales de abejas. Perfecto. Vi y discover. Bueno, panal de abejas, descubrí. Vamos a ver qué era eso de la explosión. Porque ya me quiero enfrentar. ¡Ostras! ¿Tengo el blueprint acá? ¿Cómo? Vale. ¡Ostras! Vale, pero no lo puedo construir aquí, ¿no? No thanks. Vale, creo que si consigo los materiales me hacen la casa directamente, ¿no? Esta. A ver. Vale. Por 100
Me dan esta choza. Pero no tengo esto. A ver. ¿Lo gasto? No, como que es muy valioso, ¿no? Vale, me lo llevo. No sé cómo conseguir. Son 5 y 30 y pico. Por cierto, me voy a fijar un minutito. ¿Cómo va bien la grabación? Son 18. Bien, bien, bien. Vamos a hacer bastante tiempo de grabación por el momento. Aunque no sé en ningún momento cuánto yo puedo llevar yo de grabación. Pero voy a hacer... voy a hacer bastante. Me tengo que acostumbrar a... a los tiempos. Esto vendría a ser como la cama en Minecraft. ¿Ok? Home, sweet home. Hogar, dulce hogar. Vale, tengo que craftearme eso. Pero no sé... ¿dónde me puedo hacer la casa? Si hacérmela en un lugar lindo. Ya les digo que... no tengo ni zorra de qué estoy haciendo, pero... díganme ustedes, me dio un pequeño tirón. Un pequeñísimo tirón. Ya sé cómo jugar Minecraft, el mundo de en el futuro. Así que vamos a dejar para sandbox y mundos abiertos el canal principal y el canal secundario. Vamos a utilizarlo para lo que vienen siendo shooters y LOL. Y veré dónde subo los otros tipos de juegos, ya saben. A eso me refiero. Lo de la radio creo que lo voy a seguir subiendo en el canal principal. Que eso es un bug de texturas. Me hago la casa en la... Caves have valuable ores, like oxygen, se pone de amor values. Vale, me podría hacer una casita. Ay, el lobo. Son lobos, ¿no? ¿No puedo hacer zoom yo con algo? Esos bichos me matan, ¿no? Son como leones. No puedo hacer ir más rápido, ¿no? No. Tengo baja la vida. Me bajó la vida. ¿Qué son estos bichos? No son leones, pero... vale. ¿Me podría enfrentar a uno de estos bichos? Dust Devil, el demonio de polvo. No me dice la vida. No le puedo pegar. No le puedo pegar. ¿Será que con esta arma no puedo? Pues me rajo. Adiós, señor demonio de fuego. Me voy a hacer la casita esta. Me voy a hacer la casita esta. Me la voy a gastar y creo que me voy a hacer la casita esta. A ver. Me pregunto si quedará bien. Para empezar, no va a ser mi casa definitiva. Pero anda que no mola. Vale. Vale. Ok, thank you for the support. Ok. Vale, y tengo que sacar esto, ¿no? Para poder crear la casa. Vale. Y ahora le doy customize, save. Ok. Vale, no sé qué pasó. Que necesito todo esto para poder crearlo. No es como que yo pudiese, ¿saben? Pues... cojonudísimo. Creo que acabo de gastar dinero en una tontería. Del juego. Lo que voy a hacer es craftearme entonces... lo que viene siendo la madera. Los bloques de madera esto. Wood walls. Voy a craftearme... 8. 8 y 8 y 8 y 8 y 8. Así. Y después me puedo craftear esto. Ah, y aquí me dice qué cosas necesito para cada. Pues está bastante bonito, ¿eh? El jueguillo. Voy a craftearme escaleras. Que necesito losas. Y para las losas. Necesito. ¿Cómo hago losas? Vale, aquí debe estar todo. ¿Cómo hago las...?
¿Las losas? ¿O todavía no las he descubierto? Vale. Como que estoy descubriendo cosas a medida que voy avanzando. Ay, mira, aquí me pone qué es lo que necesito para cada cosa. Vale, y tengo que tener la madera en el inventario, ¿no? 140 de madera, toma ya. Vale. Vale, y esta es la casa que todavía no tendré, pero en algún futuro, cuando tenga todos los materiales para hacerla, la tendré. Ustedes despreocúpense. Vale, y voy poniendo los bloques. Se ponen como mejor que Minecraft. Son una pasada todas las texturas que tiene este juego. Vale. Vale. Aquí como diseñador de Minecraft. Que cuando pones un bloque. Vale. Vale. Estoy como demasiado cerca para poner el bloque. Me dice. Pero que salgo volando, men. Está. Tic, 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 tic. Me manda a tomar por saco cada vez que pongo mal un bloque. Vale. Ahí está. Perfecto. Vale. Ahí como que ya puse todos los bloques. Y me lo dice el bichito este. Ok. Lo bueno es que como que se puede stackear de más de 64, cosa que yo no me esperaba. Pensé que iba a ser un émulo de Minecraft totalmente. Y lo que me sorprende también es que no aparecen enemigos en la noche. Debe de ser que debe de ser. Debe de ser por biomas. No debe ser que debe de ser. Debe de ser por biomas. Y tal, pero. Vale, las distancias para poner cosas. ¡Ostras, el cielo! Esto es como jugar un Super Minecraft, ¿saben? Vale, y una puerta. ¿Cómo me crafteo una puerta? ¿Cómo me crafteo una puerta? Creo que voy a estornudar. En cualquier momento. Ya vendrá. Me acabo de tragar el estornudo. Qué horrible sensación. Vale, necesito vines para craftearme una puerta. Vines que me supongo que serán esto de acá, ¿no? Esto no son vines. ¿Qué son vines? Estos son malos, ¿no? Sí, son malísimos, vamos. Vamos que sí son malos. Vale, uno. No, no lo voy a poder matar. Sí, lo pude matar, lo pude matar. Me dio cuero. Vale, pero me voy a alejar de esos bichitos. Vale, le tengo que dar a la X y reclamar eso. ¡Ostras! Vale. Y ahora me dice. You are getting the hang. No sé qué hang. Of this. Left click one of these. Tres, que tengo que conseguir vines, flowers y beeswax. Se me acaba de meter un cerdo en la casa. Toma, 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 toma. Perfecto. Y nos quedamos con esto. Perfecto. Y tengo que conseguir vines. ¿Qué serán las vines? Aquí tengo las antorchas. Voy a poner una aquí y otra aquí. Iluminan muy poco estas antorchas. Pero. Ojo, ojo, qué bonito. Vale, voy a ponerme esta cosa aquí. Y esto, aceptar. Interactuar. Vale, como dice que otros. Hello, other places to travel here. No, no, aceptar. Vale, este es mi mundo, va a ser mi mundo. Vale, y dice que around three trunks. Collect beans de los troncos. ¿Qué es esto? Ah, que este tiene un ataque cargado. No le puedo pegar. No le. No, ah, sí, me tengo que acercar más. Ostras, me mata. Me mata. Vale. Supongo que tendrá un ataque. Esperen que como. Bien, recuperé vida. Ah, se puede comer cada una determinada cantidad de tiempo. Ostras, but. Vale. Como que le tengo que buscar el ángulo a los bichos para matarlos. Este bicho debe ser durísimo. Vale, ataque especial. Es como un creeper siniestro y no sé qué. Debe de ser súper fuerte este bicho, men.
Ahora resulta que cuando avanzo voy a decir este no duraba nada y al final yo me voy a matar, ¿eh? Listo. Vale, me dio un montón de cosas. Ok, nice. Very nice. Me dice que hay algo en aquella dirección. At the west. Vale, pero necesito las vines. Las vines. ¿No hay una forma de dormir en este mundo? O sea... Bueno, primero las vines. Vale, creo que necesito eso de ahí arriba, ¿no? ¿Esto? ¿Esto? Vale, voy a primero ponerme bloques abajo. Casi me voy al carasco. No puedes poner bloque directamente abajo tuyo porque te manda a tomar por saco. Aquí tengo los panales de abejas. Ahora necesito hojas, flowers de hojas de árboles. Y creo que aquí vi unas flores, ¿no? Sí. Tengo tres. Tengo tres flores. ¿Y estos son vines? No, estos no son vines. Me dice que busque enredaderas. Pero yo no veo enredaderas por aquí. Debe de ser algo bien específico lo de las enredaderas. ¿Estos son enredaderas? No, esto tiene pinta de que es lo que yo ya agarré, ¿no? Sí. Vines. Vines son como... Yo me pregunto si serán cosas de los árboles las vines. Y no me quiero alejar mucho de mi casa porque si no me voy a perder... Están apareciendo bichos por allá. ¿Dónde está mi casa? Allá. Cerca de esas cosas que brillan así sistemáticamente de forma... ¡Uy, va! Aparecieron un montón de bichos. Me caí. Vale, antorchas. Vale. Como que hay que usar muchas antorchas. Necesito... Vale. Vale, necesito una cosa distinta para poder sacar estos materiales, ¿ok? Ok, aquí no hay vines, ¿no? No hay vines. Pero, como pueden ver, me puedo subir el brillo de esto. Quality, shadow quality. La gamma. No. Gameplay. Quality. Creo que no me puedo poner más brillo al juego. ¿Habrá una forma? ¿Se puede poner gamma? ¿Qué leches? ¡Ah! ¡Me perdí todo lo de mi inventario! ¿Dónde me morí? Allá. ¿What? ¿Qué es eso? ¿What? Estas son mis cosas. Vale, el bicho bajó por aquí. Vale, a la F. Vale, me piro. ¿Qué era eso, men? Bueno, es de día. Puedo buscar las vines más tranquilo, ¿no? Vale. ¿Qué será una mine? ¿Qué es eso? Fruto de árbol. Me imagino que los frutos de árboles crecerán cada una determinada cantidad de tiempo, ¿no? Pero no sé qué es una mine. Siempre voy a volver al mismo tema, no tengo ni zorra idea de que es una vine, ¿saben? Sí, pero me encanta cómo sigue. Vale. No pasa nada. Ya morí una vez. Como no podía... ¿Qué es eso? Vale. Collect vines wrapped around tree trunks. Cerca de... troncos de árboles, alrededor de troncos de árboles. Qué leche.
LOL. 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 No, yo eso no me acerco. Ni pensarlo. Vines alrededor de troncos de árboles. ¿Qué será? Es que tengo que volver a la casa. A mí me marca. Ah, sí, me marca el punto ese. Vale, entonces voy a explorar y a buscar qué es una Vines. Me voy a fijar cuánto tiempo llevamos de grabación. Esperen un minutito. ¿Puedo pausar esto? Sí. Vale, ¿cuánto tiempo? Vale, llevamos 30 y pico de minutos de grabación, ¿eh? Bastante bien. Y no me fijé la hora, esperen. 18 y 29. Tengo tiempo, tengo tiempo. ¡Uy, qué bien! Vale, tengo que buscar vines alrededor de troncos de árboles. Que vines son como enredaderas. Según el Pokémon. Y el santo Pokémon nunca se equivoca. Eso debe de ser, ¿no? O sea, esas cosas deben de ser troncos de árboles caídos. Ah, puedo fijarme en la X. Vale, es este. Collect pines wrapped around. Pero decime que es una vine, ¿no? A ver. No me deja aquí, acá. Bean. No. Bean. No. Tinker, favorito. Macho, lo que de no saber que es una. ¿Esto será vines? No, esto es como madera. Madera cerrada. Vines tienen que ser como enredaderas, no me jodas. ¿Qué es una vine? Vines. Vines. Alrededor de troncos de árboles. Around. Around es alrededor. Vines que se consiguen alrededor de troncos de árboles. ¿Eso será? You have discovered a new area. Flor. Vines. Esto es. Esto no, esto es moss. Moss. Son como lianas que tengo que encontrar. Eso debe ser, ¿no? ¿Eso es? ¿O es moss? No, eso es moss, eso deben de ser vines. A ver, esperen. Que ahora, o sea, son muy parecidos. Si es esto, son muy parecidos al moss. Vale. Vines. Me voy a llevar un montón. ¿Qué árbol es este? Crackwood, ponele. Perfecto, 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 perfecto. X. Collect. Y ahora necesito. Leafy Leaf. Hacerme Leafy Leaf y Crisped Letwist. From a seed can be used to cook. Vale, y esto. Vale, primero esto. Vamos para la casa. Vamos para la casa, me deja craftear cuatro cosas. Que uno es el processator. Vale, primero voy a craftear la puerta. Perfecto, tenemos una puerta. Y me gustaría craftear un cofre. ¿Dónde está la casa? La casa me marca que está para allá. Porque arriba tengo como una brujulita. Y esa brujulita tiene un símbolo que me parece que es el coso. Nunca maté uno de estos, ¿no? Voy a ver si esto es lo que me da. Vale, estos me tienen miedo. Vale, estos me tienen miedo. La espada, esta es un asco, men. Vale. Me acaba de dar Sinei. Y Sinnoh. Vale, voy a matar otro de estos. Toma, 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 camaleón extraño. Muy bonito, por cierto. Tecal. A la F también le podemos dar para agarrarlo todo. Y ahora supuestamente vamos a llegar a la casa. Ahí está, esa debe ser la casa. Esa cosa del fuego azul de ahí al costado me preocupa. Me preocupa mucho.
Fuego azul, no fuego verde, fuego azul. Pues vale, tenemos un montón de cositas. A ver si ya las puedo meter en un cofre. Lo bueno es que aquí no te da hambre, pero te recuperas vida. Y tampoco sé cómo sprint. ¿Qué es esto? Esto es como agacharse. Esto es como sniquear, ¿ven? Le estoy dando a la C. A la B no es nada. A la G nada. A la Q esto. Vale. Pues bueno. A la T. A la R. A la P. Y a la M. A la M es el mapa. A la M es el mapa. Y puedo mover el mapa. Ajá. Miren cómo se mueve el mapa. Y las zonas que tengo reveladas son las que yo ya vi. Ostras, qué bonito, ¿no? Pues está súper bien este juego. Estoy en Grassland. En Graceland. Vale, vamos a ver si puedo hacer en plan un cofre. Crafteo. Puedo hacer forja. Puedo hacer un procesor. Un extractor. Un wood chest. Y hacemos dos wood chests. Porque esto es parecido al Minecraft. Y antes los chests se hacían de dos. Espera, voy a poner la puerta. Voy a poner la puerta. Voy a poner los dos wood chest. Perfecto. Y una mierda se va a guardar, ¿no? Vale. Wood chest. Perfecto. Los dos wood chest. Uno aquí y otro aquí. No sé por qué miran para que haya dirección, pero bueno. Y una puerta. Oh. Y un techo. Un techo ¿De qué puedo hacer el techo? ¿Qué es esto? Estatua muerta. What the fuck? Ostras. Qué guay, ¿no? Vale, y tengo esto también, que no sé qué es. What? ¿Cuándo me dieron esto? ¡Ah! Esto es esto. Son los materiales que compré de la casa, ¿no? Esperen. Me los voy a sumar. Ostras. Perfecto. Y ahora supuestamente, si yo vengo aquí. Qué tonto que soy, men. O sea, no me di cuenta que tenía los materiales para hacerme la super casa ahí nomás. No mames. Es un Digimon. Su puta madre. No mames. Wow. Es un Digimon el cabrón. Vale. Aquí. Y customize. Vale. No me deja. Save. Show him. Vale. ¿Y por qué no me deja poner la casa allá? Ok. No entiendo por qué no me deja. Me compré dos casas más. Genial. Vale. Ya entendí, ya entendí. Como que me deja ir siguiendo la estructura, ¿saben? En plan. ¡Pow! ¡Wow! ¿Y esto qué es? Esto es esto, ¿no? ¡Pow! Y aquí tierra. ¡Pow! Y aquí más tierra. ¡Pow! Y aquí. Esta cosa que no sé qué es. Esto. ¡Pow! Y aquí más.
¡Pow! ¿Y aquí más? Che, está súper bueno el efecto. ¡Pow! ¿Y aquí más tierra? ¡Pow! And here more. ¡Pow! Y aquí antorchas. Y aquí se me fue la flapa. ¡Pow! ¡Pow! Y aquí puertas. Dos puertas. ¿Y esto cómo me lo saco de encima? ¿Cómo me saco de encima lo de los blueprints estos que tengo de más? Pues son materiales, ¿qué se va a hacer? ¡Pow! ¿Y qué más es esto? ¡Pow! ¡Pow! Y piedra ahora. Un montón de piedra. ¡Pow! Creo que acabo de gastarme uno de piedra sin que tener que gastarme uno. Bien, madera. Madera de esta creo que es, sí. No es de esta. ¿Es de esta? No. ¿Por qué no me deja...? Ah, es de esta. ¿Por qué no me deja...? No me deja poner la madera. Tiene que ser desde afuera, sí o sí. ¿Por qué no me deja poner la madera de este bicho? Igual como que la casa es más chica de lo que tiene que ser, ¿no? Ah, ahí está, era con el otro clic. ¡Qué huevón! Vale. Está súper espectacular esta casa, ¿eh? ¿Y eso que es de las que menos cuestan en el juego? Vale, y ahora esto... Que me supongo que es esto, ¿no? Ventanas. No mames, ¿se fusionan? Y ahora esto. Esto, ¿no? Wow. Está increíble. Bien, aquí es simplemente el bloque. Wow. Wow, me impresiona el juego, La cago. Estoy dejando piedra... Piedra por todos lados que no tengo que dejar. Vale. Esto me lo llevo. Y lo pongo... En plan... Aquí. Perfecto. Y ahora estos que están hacia abajo... No, no son los mismos. O sea que los que están hacia abajo no son los mismos que los que están hacia arriba. Pero... Vale. Ahí está. Y este lo puse más. El de arriba, perdón. Este lo puse más. Estos van aquí. En efecto. La mouse, ¿cómo se llama el juego? Creativerse. Para PC. Está para Xbox y para... Para... No me acuerdo. Xbox y algo más. No me acuerdo qué era el algo más. Vale, voy a poner un tronco aquí. Para poder subir y poder meter las otras cosas. ¿Qué es esto, no? Sí. Después ya decoramos el interior y terminamos el episodio de hoy, chicos, ¿eh? Porque vamos, creo que es un montonazo. Estas cosas, si bien hicimos un poquito de trampa, porque esto como que no se tendría que poder comprar al principio. Bueno, pero te dan la opción de poder hacerte una casa, ¿sabes? Así que está bastante bien. Esto, que aquí puedo montarme la chimenea yo después, que me la voy a montar bien. Vale, y aquí va. Esto, que es el último que me faltó. Un coso de roca. Que debe de ser uno que puse mal, pero en un minutito que voy a buscar un poco de roca. Vale, 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 vale. Esto te ayuda a jugar. Bueno, jugar Minecraft te ayuda a jugar esto.
Vale, tengo piedra, ¿no? Sí, tengo bedrock. Tengo piedra. Supputen Maiden. Perfecto, perfecto. Bien, bien. Lo bueno es que estos bichos saltan como de a dos bloques, ¿saben? Y no es tan poco intuitivo como sería otro juego. Que no quiero ser tan repetitivo. Ah, que esto no es la misma piedra. Esto es stone. Lo que necesito yo aquí, no sé qué es. Vale. Cama, que tengo una. Pau. Pau. Ahí está, pau. Y un cofre. Un cofre que me dieron. Pau. Y no me falta nada excepto ese bloque de piedra de ahí, ¿no? Nada, absolutamente nada. Y estas cositas que son hojas, que creo que es esto. Pau. Exacto. Y otra más de este lado. Pau. Perfecto. Perfectísimo. Y puedo pasar todas las cosas al cofre. Edit name. Sí, puedo pasar todo lo que quiera al cofre. Las antorchas no. Simplemente dándole clic es esto, ¿eh? Vale, las vines, los huesos, así, perfecto. Las ventanas, que no sé dónde saqué tantas. Las antorchas no, las antorchas las voy a poner arriba. Esto y esto. Y la comida la voy a poner aquí. Pues perfecto, pues tiene que haber una cosa para crafteos en este coso. Que debe de ser el procesor o el extractor. El proceso se craftea con madera, stone y beans. Stone es esto. Stone floor. ¿Cómo crafteo stone? Necesito madera. Algún tipo de madera y stone. Pero no sé cómo conseguir la... la stone, si le soy sincero. Vale, esto me lo llevo. Me llevo esto, 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 esto y esto. Y ya tengo la madera necesaria para craftear. Aquí dice stone floor, pero necesito stone slabs. Que no tengo. Para hacer la fossil layer, use to craft. Found in the fossil layer. Stone. O sea, no es lo que estoy pensando. Bedrock. ¿Bedrock? ¿Y esto qué es? El extractor. El extractor se hace con stone slab, pero necesito stone. O sea, no entiendo. Esto me lo llevo ya, ¿eh? Vale, necesito stone. Stone. Aquí estoy en una disyuntiva. No se puede craftear stone como tal. Craft processor in crafting tools category. Processor. Blueprints. Processor. Ranch. Build. Explore. Mine. ¿Cómo? Craft processor in the crafting tools. Procesor, 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 necesito stone. ¿Y la stone de dónde la saco? Mina procesor. Ah, vale, me imagino que esto es stone. Qué animal que soy. ¡Namao! Que sí, ya sé, soy medio marmota, no pasa nada. Era piedra, era simplemente piedra. Vale. Era simplemente piedra, me cago en vertical y en horizontal. Ah, cuatro. Perfecto.
Una antorcha muy mal puesta. Vale. Y vamos a poner otra aquí. Ahí está. Y aquí saco stone. Perfecto. Imagino que a partir de aquí es todo el camino recto. Bien. Como que tarda más en sacarse la piedra que lo otro, ¿saben? Pero bueno, ya tengo de tener suficiente stone para hacerme el proceso. Stone. Y process good slabs in the processor. Les digo que sin la crafting guide de esta, necesito las vines y la madera. Madera y vines. Y ahora entramos aquí, tenemos aquí craftear uno y tengo el procesor. Y el procesor lo voy a poner aquí. Y me voy a traer, por cierto, los materiales que dejé allá. ¿Cómo vamos de tiempo? Perfecto. Perfectísimo. Esta casa después la voy a conectar con la otra, ¿eh? Esta va a ser la fachada del inicio. Va a ser un enorme caserón en la parte de atrás. Ya van a ver. Por lo tanto, voy a necesitar todos los materiales que utilicé en esta, más esto, más esto, más esto, más esto. Ah, si tengo una cama, ¿puedo dormir? ¿Cómo le hago para correr? Esto es agacharse. ¿Y cuál es...? Acabo de averiguar cómo tirar cosas. Es a la Z. Vale. Stamina. Vale, a la flechita hacia adelante, corres. Y gastas estamina. Y aquí no me vienen. No, pero para adentro, cabrón. Bien. Duermo. ¿Qué se acostó? ¿Qué se acostó? Vale. Vale, tengo este bicho de aquí. Aquí va a ser la entrada a mi casa. Y los bichos no pueden llegar por aquí, ¿no? No, así que voy a poner una puerta. Perfecto. Si se abriese para adentro sería mejor. Vale, y tengo el procesor. En el procesor puedo meter esto. Pero yo no quería hacer esto. No. Vale, perfecto. Ya aprendí. Y ahora pongo esto. Aquí. Perfecto. Y esto me está cortando cosas. Está cortando madera. Y cuando va saliendo, la puedo ir añadiendo al inventario. ¡Wow! ¡Bro! ¡Brostone! Vale, este como que se había quedado bugueado. Perfecto. Y ahora, press wood slab in the process. Wood slabs. Wood slab. Vale, era esto lo que tenía que hacer. ¿Y qué tengo en el inventario yo ahora? Dirt slab. Es tierra. Es tierra. Wow, bro. Me mame. Quiero más cofres. Tú. Aquí. No. Que si lo saco... ¡Oh! ¡Que se pueden apilar los cofres! ¡Maravilla! Vale. Y ahora le doy la X y recojo. ¡Oh! ¡Wow! Vale. Y ahora me dieron un montón de misiones nuevas. We Scouthea. The world is an explorer by Shard the Explorer. Brick by bricks. Place the cornerstone to start building. Cornerstone. Vale, primero esto, que es el arma. Ah, no, sí, esto. Leaf y Leaf.
Dropea, use tu craft. Grow from assets. Can be used to cook. Vale, esto es con semillas. Me dice. No. Craft a extractor. Collect bone from. No, 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 no. No, no, no quiero esta. No, esta está traqueada, esta está traqueada, esta no, esta sí, por lo tanto quiero esta. Perfecto. The Fed Leaf Grassland or Forest. Tengo que matar a los bichitos verdes. Que creo que ese es uno, ¿no? Sí, por cierto, corría con esto. Toma, 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 toma. Toma, toma, ahí está. Va uno. Bien, tengo que matar 10. 10 de esos bichitos verdes. La música, después le voy a meter música de rock and roll al video, ¿eh? No se crean que. Y en cuanto pueda, en cuanto me corte el cabello, llavelo, voy a ponerle cámara a los videos. Da como pequeñas bajadas de FPS o. Como que se me movió el personaje ahí. Lo estaba tratando de buguear otra vez. Toma, toma. No hay un ataque. Ah, no, que puedo poner piedra. ¡Ostras! Ah, ya entendí. Vale. Vale. Me dieron un cuerno. Me dieron un cuerno. Vale, como que puedo. Ah, si doy otro salto más cuando estoy en el suelo. No me sale. No, no lo entendí. Vale, tengo que dejar de apretar el otro botón. Es que como jugué Creativerse el otro día, estoy acostumbrado a. Me he acostumbrado mal. Vale, me dieron una cabeza de bicho, ¿vale? Y ahora necesito otro hecho de esos bichitos. Pero claro, de aquí que lo encuentre. Ahí hay otro. Vale, y ya ese humito azul que veía era cuando se exponía una criatura, ¿vale? En el mundo. Perfecto. Este me dio un hueso. Normal. ¿Y hay un punto ahí abajo? Bueno, que okay, el punto es a donde estoy mirando. ¡Qué huevón! Vale, y necesito. Ah, aquí hay dos. Aquí hay dos. Y me faltaría después de estos dos matar uno más. Que ya lo encontraré. Toma, toma, toma. Toma, palazo, palazo, palazo. Para ti, hay tabla. Si hablas, hay tabla. Si juegas LOL, hay tabla por dos. Vale, vamos a correr. Ahí está. Che, corriéndose. Como que es mucho más rápido el juego este, ¿saben? Como que se vuelve loco cuando voy para adelante y golpeo al mismo tiempo. Ven aquí, no huyas. Son bien lentos los cabrones. Bien, y ahora me falta uno. Que vayas a ver, es mediodía, ¿vale? Ahí está, esa es mi pre. What? ¿Qué es eso? ¿Ese es el tronco de un árbol? ¿Es un pene? Ah, no, es una hoja de un árbol que creció muy recta. Perdón, ahí tengo que censurar este video. Es un nerfe, es un nerfe. Me dio good. Vale, press X. ¡Wow! Me dieron otras cosas que no sé qué son. No, no, otra vez tú no. No, no, me piro, gracias. Gracias, no quiero lo que vende, señor. Vale, y ahora vámonos de aquí a casa. Lo más rápido y raudos que se pueda. Si el juego me está encantando, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Está durmiendo?
os te mato. Toma, 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 que estabas durmiendo, cabrón. Bien muerto que te has quedado. Bien muerto, perra. Estos me dan cuero, así que por una pieza de armadura. ¿Esto me lo puedo llevar? No, ya se fue. Después voy a ver si esa cosa mocosa se puede llevar, porque está súper wow. Está súper trust. Vale, vámonos de aquí. Salen bichos cada vez más raros a llevar. No sé si cómo nadar. ¿Me podré enfrentar a uno de esos? Yo que tú, la mouse. No lo intento. Mira que te pueden matar. Bueno. Hasta ahí la impresionante expedición de la mouse. Si caigo desde muy alto, hace la voltereta. Vale. ¿Y qué es esto? ¿Qué hago con...? ¿Me dieron pantalones? ¡Me dieron pantalones! No me dieron una... ¿Tengo los pantalones aquí? Aunque no... Es lo mismo que tengo puesto, cabrones. No me sean cutres. ¿Tengo algo en el hombro? ¿Qué es esto? Flashlight, 20 extra inventory slots, and more costumes. Ay, me puedo hacer los cambios de personaje. ¿Qué es esto? Mira, pues me podía cambiar la chaqueta y no me di cuenta, negra. Bueno, lo más negro que se pueda, ¿no? Ostras, con los colores del canal. Vale, y esto. Este sí, negro. Oh, te ves bien, cabrón. Vale, los pantalones. Esto y esto. Estos son las botas. Unos Nikes, quiero yo, violetas. Eso, que se note. Vale, y esto ya nada. Perfecto, me encantó. Me veo súper chatipistaches. Vale, y ahora vamos a craft. ¿Cuánto llevo de episodio? Me pasé. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado el primer episodio de Creativerse con la mouse. De ser así, dejen un buen like. ¿Cómo hago para verle la cara? Y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más. Recuerden, suscríbanse al canal de Twitch si aún no están suscriptos, me encantaría. Suscríbanse al canal si aún no están suscritos, que me encantaría. Y denle a la campanita para recibir todas las novedades del canal, que serán muchas. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Por cierto, puedo hacer...